Senado se pronuncia sobre la muerte del presidente venezolano y futuro político de América Latina. Como se están viendo las cosas, yo creo que va a ser en el tránsito democrático obligado. Jóvenes venezolanos que estudian en Colombia dicen que temen por lo que pueda pasar en su país. Una tolerancia por parte de los chavistas porque a Chávez se le quería mucho. Campesinos boyacenses viven el drama de sus cosechas. La papita que cultivan no les da ni para vivir. Alberja, papa, arracacha, todo eso está barato, no se está vendiendo la pata total. NS Noticias en los Llanos Orientales, el viacrucis de las vías y la crisis de las familias productoras de la región. Da más un carro guardado que trabajando. Alerta en el Meta por reclutamiento de menores. Campesinos denuncian su dolor. Uno frente se llevaron mis hijos, 4 de mis hijos, 2 mujeres y 2 hombres. Esta mujer sufre de 2 enfermedades raras, pide que medicamentos para combatirlas los incluya en el sistema de salud. Se me inflamaron los pies, se me hinchó el estómago, se me llenó de agua. Desde Santander la gente dice, NS Noticias con los temas de los colombianos. El alcalde no nos prometió lo que nos cumplió y nos tiene aguantando hambre. El senador Manuel Virgüez se le midió al bicicross, espere detalles. Les tenemos los trinos de la gente, piden más acciones contra la inseguridad y también tenemos lo que los senadores dicen en las redes. Y en Para Contar, se inició el homenaje de Francisco el Hombre. Bienvenidos, este es NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Los venezolanos lloran a su presidente Hugo Chávez. En el país vecino continúan las despedidas al jefe de Estado, quien durante los últimos meses se aferró a la vida a pesar del cáncer que lo aquejaba. El Senado se pronuncia sobre su pérdida y lo que significaba para el continente. Dame tu cruz, 100 cruces que yo las llevo, pero dame vida, porque todavía me quedan cosas por hacer. Pero su enfermedad no le dio más tiempo. El presidente Hugo Chávez no alcanzó a cumplir con el mandato que Venezuela le dio en las pasadas elecciones. Durante los últimos meses se le vio más cercano a sus creencias religiosas. Es como un pacto con Dios, con Cristo, mi Señor. Es un pacto, es el pacto. Las bendiciones y los rezos, además de su amuleto, un Cristo que llevaba en el bolsillo, lo acompañaron en sus últimos días. Para los senadores es lamentable la pérdida del mandatario venezolano. El pueblo debe ser muy inteligente y saber que hay que continuar trabajando por ese país que tanto lo necesita. Como se están viendo las cosas, yo creo que va a ser en el tránsito democrático obligado, ceñido a la constitución política de la República Bolivariana de Venezuela. Definitivamente en el próximo periodo, ya en sus manos de la oposición. Así recuerdan los congresistas a Hugo Chávez. Un hombre comprometido con su país. Un inspirador para algunos de odio, para otros de esperanza. Es una persona que aportó mucho a la política latinoamericana. Pero el único que se atrevió a definitivamente plantear un modelo económico diferente para los venezolanos y que logró que se consolidaran muchas democracias diferentes en Latinoamérica también. Tras la muerte del presidente Hugo Chávez, venezolanos en Colombia dijeron que esperan que el rumbo de su país mejore. Hay incertidumbre en los jóvenes venezolanos por el destino político de su país después de la muerte de Hugo Chávez. Es complicado pensar que tal vez ahora, sin la presencia de una persona tan fuerte, de una persona tan polémica, esta política se pueda debilitar en el país. Espero que no haya, que haya una... Por decirlo así, una tolerancia por parte de los chavistas. Carla fue desplazada por la situación de orden público en Venezuela y espera que ahora su país cambie de rumbo. Representa una oportunidad para mi país de empezar a cambiar las cosas, porque 14 años de lo mismo, que solo ha ido para peor. Ángel, estudiante de medicina, asegura que son muchos los problemas que enfrentan los venezolanos. Tienen que lidiar con la inseguridad, con la escasez y todo eso, pero es algo que ya prácticamente los venezolanos están acostumbrados, ya es algo de todos los días. Otros no descartan la idea de regresar a su país si la situación lo amerita. Ya llevo acá año y medio estudiando y pues vuelvo regularmente, pero que piense volver a vivir, no lo sé, realmente depende desde el futuro de lo que pase en el país, porque por la situación actual no lo haría. Estos jóvenes universitarios aseguran que esta es una nueva oportunidad para su país. Y pasando a otro tema, la crisis del campo colombiano tiene en jaque a Boyacá. En esa región los papicultores se quejan por el bajo precio de sus productos, situación que está generando más desempleo en la región.
Un trago amargo viven los campesinos de Boyacá. La papa, su producto insigne, hoy está a bajo precio y las ayudas del gobierno no llegan. Bajo a 20 mil pesos, luego, ¿y cuánto se invierte en abonos, líquidos, mano de obra? Alberja, papa, arracacha, todo eso está barato, no se está perdiendo la pata total. Celestino Plazas y Audías Vargas, también papicultores, dicen que la crisis del campo está generando desempleo porque sus cultivos ya no son rentables. Por ahí vale 15 mil pesos un bulto de papa y para producirle, sí, para sembrar una carga de papa se van cualquier 150 o 200 mil pesos. Yo le pido al gobierno nacional bregar a que hubiera exportaciones del tuérculo de la papa. Ante tal panorama, senadores de Boyacá le pidieron al gobierno ayudas urgentes. Aquí miramos cómo el llanto de hombres y mujeres que salen por la mañana a labrar el surco termina su sueño frustrado porque finalmente la cosecha, cuando la va a vender a la plaza de mercado, no refleja en costos lo que ellos han invertido. Los campesinos advirtieron que la crisis del sector obedece a la entrada en vigencia de los tratados de libre comercio y a la falta de apoyo estatal. No solo la crisis del campo genera preocupación en Boyacá, también la salud del departamento se encuentra en un mal momento debido al déficit presupuestal de la red pública hospitalaria. Según el secretario de Salud de Boyacá, el 60% de la red pública hospitalaria de ese departamento está en riesgo financiero debido a que la cartera de la CPS asciende a 100 mil millones de pesos. De los cuales el 70% corresponde al régimen subsidiado y el 30% al régimen contributivo. Y no solo el déficit presupuestal de los hospitales es causal de crisis, según los usuarios la atención también es precaria. Llega uno a una cita, no, hoy no hay cita, vengo otro día, y si no llama uno, pues, y no, eso no. El presidente del Congreso dijo desde Ramiriquí, Boyacá, que la salud de ese departamento se va a subsanar con la ley de cuentas maestras. No hay problema de plata. No hay disculpa para no pagarle los hospitales, la plata ya la autorizó el Congreso. Como tal, Boyacá en términos de salud pública se aqueja. Como casi todo el país. Boyacá existen 103 EPS de primer nivel, 8 EPS de segundo nivel, una de primer nivel que cubren a los 123 municipios de ese departamento. NS Noticias por las regiones del país. Esta vez nos acompañó la senadora Maritza Martínez Aristizábal por los Llanos Orientales. Los problemas de movilidad, la crisis del sector agropecuario y la situación de orden público preocupan a sus habitantes. Camila Nogales con la información. NS Noticias continúa con su recorrido por todas las regiones del país. Hoy nos encontramos en el departamento del Meta haciéndole seguimiento a un problema neurálgico, la movilidad. Senadora, ¿qué es lo que está pasando acá con la movilidad? Bueno, una concesionaria que incumple las condiciones del contrato porque no pone servicio de básculas en los dos carriles de la vía. Y que además tiene muy pocas casetas de peaje cuando el tráfico promedio diario se ha disparado. El peaje de Acacías no solo es el más caro del departamento, sino que al igual que el de las salidas hacia Puerto López y Cumaral, están mal diseñados y por lo tanto generan serios problemas de movilidad. Muy pequeño el peaje. Pues a la falta de la otra báscula y a falta de más carriles para el peaje. ¿La doble calzada no sería una solución? Sí, podría ser una solución viable porque habría más carriles y carriles adecuados para tráfico pesado. Las consecuencias del trancón se traducen en disminución de productividad. Hemos venido trabajando a pérdidas ya casi mensual. Nos toca, da más un carro guardado que trabajando. Otro de los problemas que está enfrentando esta región es la crisis agropecuaria. Senadora, ¿cómo ve usted este tema? Hoy los arroceros, los cacaoteros, los ganaderos, dentro de ellos los lecheros, los soyeros, vienen enfrentando condiciones de precios muy adversas. La sequía, la devaluación del dólar y la implementación de los TLC son una de las principales causas del declive del sector agropecuario. Esta crisis golpea a grandes empresas, pero también afecta a las familias. Mis hijos están aquí. Mis nietos están aquí, luego hay que luchar por un espacio económico y social para que ellos se puedan sostener. Siempre el verano fue duro porque siempre me jodió el plátano, las maticas de aquí, los árboles frutales. El Meta es la primera región del país en adoptar políticas contra el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes. Estamos en el campo allá y llegaron los grupos armados, uno frente y se llevaron mis hijos, 4 de mis hijos, 2 mujeres y 2 hombres. Y después a los años pude recuperarlos, pero ya ellos venían traqueados. Historias como estas son muy conocidas en los Llanos Orientales, especialmente aquí, en las selvas de Mapiripán, donde el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes
se ha vuelto a ver en esa zona del país. Para evitar más casos como estos en el territorio nacional, el gobierno, ONGs y la Embajada Americana inician programa contra el reclutamiento forzado. Se convierta en una línea de acción que vaya muy claramente orientada a evitar ese reclutamiento. Este año se celebra el centenario del natalicio del poeta llanero Eduardo Carranza. Para ese fin se están preparando una serie de actos conmemorativos. ¿En qué van estos preparativos, senador? Ya hay muchas ideas, una de ellas es dotar todas las bibliotecas del Meta de computadores, tabletas, equipos que sirvan para que los jóvenes acudan a ellas y encuentren las ayudas técnicas que requieren. Es algo muy importante para aquí, para nosotros los de Villavicencio, porque fue un gran poeta en la literatura universal. Me parece algo muy importante para nosotros, los que vivimos en esta tierra, por la trascendencia histórica que ha tenido este escritor en Colombia. Para los llaneros, lo más representativo de su obra es el reconocimiento que le hace a la tierra que lo vio nacer. Saber que tuvimos un hombre ilustre, un hombre que luchó por lo que pensó que era importante dejar como legado en la poesía colombiana. Esta fue toda la información desde el Meta. Informó para NS Noticias Camila Nogales. Los congresistas que estuvieron en La Habana anunciaron que el proceso de paz avanza por buen camino y que hay un compromiso de las FARC para abordar los temas de la agenda. Los senadores piden claridad frente a las víctimas del conflicto armado. Antes de que se verifiquen finalmente los acuerdos alcanzados, se hablará sobre víctimas en dos puntos: derechos humanos de las víctimas y verdad. Pues nosotros valoramos la carta que dirigió el comandante de las FARC, Timochenko, donde planteaba que para el tema de las víctimas ellos proponen una comisión de alto nivel para que haya unos esclarecimientos de parte y parte. El 9 de abril el Congreso instalará la segunda ronda de mesas regionales por la paz, donde se espera el aporte de las víctimas al proceso de negociación. Insistimos ante las FARC en la indispensable necesidad de reconocer el sufrimiento y los derechos de todas las víctimas del conflicto, incluyendo las de las FARC. El presidente del Senado, Roy Barrera, señaló que los acuerdos que se logren en Cuba deben ser reafirmados por una ley estatutaria por el Congreso a más tardar en agosto de 2013. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Los invitamos a seguirnos y a participar en nuestras redes. El Senado también es interactivo. Para que sepan todo lo que aquí ocurre, visiten nuestra página web www.senado.gob.co. Y si quieren interactuar con nosotros, pueden seguirnos en Twitter @senadogobco y @noticierosenado. En Facebook estamos en www.facebook.com/senadogobco. Estamos atentos a sus comentarios. En Colombia, más de 3 millones de personas pueden padecer algunas de las 6.000 enfermedades raras. Encontramos el caso de una mujer que sufre de dos dolencias poco comunes. Daisy sufrió desde su primer año de epilepsias, que con el paso del tiempo desaparecieron, mientras las burlas de sus compañeros aumentaron por su apariencia. Fue complicado porque pues mis compañeros se burlaban de mí, especialmente los hombres, les encantaba mofar, burlarse de mi cara. El transcurso de la adolescencia y juventud fueron tranquilos, pero a los 35 años le dio LAM, una enfermedad pulmonar. Y empecé a sentir mucho cansancio, mucha fatiga, respiración cortada, se me inflamaron los pies, se me hinchó el estómago, se me llenó de agua. Aferrada a seguir luchando, Daisy ha incurrido en gastos de tratamientos especiales, no solo en Colombia, sino en el exterior. Como por medio millón de pesos, más o menos, de mi bolsillo. El senador Edinson Delgado aseguró que ya han hecho grandes avances para fortalecer las enfermedades raras. A través de la ley 1392 del 2010, ahí ya el gobierno nacional y el Congreso de la República legisló sobre estas enfermedades huérfanas. Aunque la reforma a la salud pretende aumentar los beneficios para quienes padecen enfermedades raras, también existe temor por retroceder en procedimientos que ya se han alcanzado por medio de tutela. Es importante estar muy pendiente dentro de la reforma a la salud, que cualquiera sea el mecanismo que el gobierno utilice, cualquiera sea el sistema, las enfermedades raras, los afectados con enfermedades raras tengan su acceso a la salud y a la protección social. Sigue el aumento en los precios de la gasolina. El Senado dice que no se puede atropellar el bolsillo de los colombianos. Como una burla y una falta de respeto hacia los colombianos, así calificó la senadora Alexandra Moreno el alza del valor de la gasolina. Definitivamente no hay seriedad. Nosotros pues estamos exigiendo al gobierno nacional una reestructura de esa fórmula tarifaria. No podemos estar sujetos al vaivén mes a mes de las decisiones que indiscriminadamente toma el gobierno nacional. La Comisión de Regulación de Precios al Combustible del Congreso exige al gobierno respetar el valor fijado a comienzos de año para que los afectados no estén en el vaivén de los paros.
tampoco promoviendo pues paros indefinidamente, porque esto solo genera inestabilidad social y económica para el país. En menos de 2 meses el precio de la gasolina ha subido casi 300 pesos. Esa rebaja de 200 pesos de los impuestos de la reforma tributaria pues era absolutamente ridícula y absolutamente insustancial. El Congreso insistirá ante el gobierno porque no es justo que el valor de la gasolina esté subiendo cada mes. Una de las ciudades más afectadas con el paro cafetero es Popayán. En la capital del Cauca es crítica la situación. Concejales de esa ciudad se reunieron en Bogotá con el presidente del Congreso para denunciar que los payaneses están literalmente secuestrados en su propio territorio. Según los concejales, en Popayán se vive una grave crisis humanitaria tras el paro cafetero. No tenemos huevos, no tenemos carne, no tenemos pollo, no tenemos leche, no tenemos arroz, no tenemos nada. Los niños no asisten a las escuelas y hay caos en la asistencia de salud. Vemos obviamente cómo los niños dejaron de ir a las aulas precisamente porque no hay cómo transportarlos. La crisis en el tema de salud es bastante delicada, no le dan ni siquiera paso ambulancias. Según los cabildantes, el bloqueo de vías estaría al parecer infiltrado por la guerrilla. Hay algunas personas que salen encapuchadas a hacer su obra y hay unos actores que sí vienen afectando el orden público. El desespero se apodera a los payaneses, por lo que solicitan una rápida intervención del gobierno. Claro, total desespero, no solo por la hambruna, sino que estamos situados allá, estamos secuestrados. En Popayán se pierden diariamente 75 mil litros de leche y se sacrifican 20 mil aves diarias por falta de comida. Vendedores ambulantes reclaman un espacio donde trabajar. En ese Noticias, desde Santander, con La Gente Dice. El alcalde no nos prometió lo que nos cumplió y nos tiene aguantando hambre. Grave porque, o sea, él dice que ya nos reubicó, pero eso es una mentira porque a nosotros no nos reubicó él. Él dice que reubicó 800, pero los 800 fue puro vendedor nuevo porque los vendedores viejos estamos acá en la calle. Se nota mucho más segura. Y no, eso, más despejada, mucho más segura, hay más ambiente para que la gente pueda transitar por los andenes. Este es NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Ya regresamos. NS Noticias, el noticiero de los colombianos, por todo el país. Los saludamos desde la Plaza de Nariño, en la ciudad de San Juan de Pasto. ¿Qué representa la declaratoria de patrimonio cultural? El noticiero del Senado va a estar muy pendiente de lo que suceda con este litigio territorial. Los precarios salarios de los trabajadores portuarios aquí en Buenaventura. El coleo es el deporte profesional por excelencia de los llanos orientales. NS Noticias en las regiones. Aquí en Ramiriquí vemos el noticiero de los colombianos. Colombia fue elegida por ProSport como un escenario natural para la práctica de deportes extremos. El senador Manuel Virgüez se fue a practicar bicicross y a comprobar la situación de los deportistas. Veamos cómo le fue. Deportistas y aficionados al deporte extremo piden apoyo para continuar con sus prácticas deportivas. Que den más apoyo a los deportistas que tienen buen talento, pues que quieren salir más adelante. Pues como tú te has dado cuenta, esto ha sido como pues con las propias manos de cada uno de nosotros. Estamos buscando un apoyo del Estado de Colombia que nos pueda colaborar con este viaje para ir a representar a Colombia en Estados Unidos. El senador Virgüez, motociclista, patinador, se montó en la bicicleta y tras uno, dos intentos, quizás no dio el mejor resultado, se comprometió en ayudar a los muchachos. Apoyando el deporte, estamos mejorando el tema de la salud, estamos mejorando el tema del orden público, estamos aportando la paz. Sin embargo, la Fundación Fixero, junto a la JAL de la localidad de Engativá, brindan total respaldo a estos deportistas. Hay algunos deportistas, como Nicolo Di Masi, que nos han estado apoyando. Él está en este momento en Italia, pero le gustó mucho la idea. Que se siga promoviendo este tipo de práctica de deporte que aleja a nuestros jóvenes de las drogas y que los pone más bien a disfrutar de la adrenalina. Esta iniciativa será radicada al inicio de la legislatura porque el deporte extremo no es solo una disciplina física, sino un arte para los niños y jóvenes del país. Agradecemos a nuestros tuiteros hoy sus respuestas sobre si han sido víctimas de la inseguridad en sus ciudades. Las respuestas de nuestros seguidores a la pregunta de la semana pasada: ¿ha sido víctima de la inseguridad y qué propone para combatirla? Fueron: arroba Alex de Cerrato, en Pradera Valle sí que hemos sufrido la inseguridad. Proponemos más programas sociales y endurecer penas a menores de edad. Arroba Alex Semol, sí, lo que se debe hacer es atraparlos y ponerles mano dura en la cárcel y no dejarlos ir al día siguiente. Arroba Velasco Sánchez A, sí he sido víctima, propongo cambio de presidente.
Los invitamos a participar en el sondeo semanal con el hashtag YoSoyNSNoticias. ¿Cree usted que los paros realmente solucionan el problema del país? Lo que trinan los senadores en la red, a continuación. Arroba senador Guevara. Acabo de pasar peaje de Mondoñedo, 9,000 pesos regresando de Girardot. Pago 66,200 pesos. Increíble, para 70 kilómetros. Adelante, camioneros. Arroba mercenado. Un llamado a los compañeros congresistas a evitar los protagonismos en momentos tan complejos como el paro cafetero o negociaciones de paz. Arroba AA Benedetti. Las corralejas deberían prohibirse porque son peligrosas para los seres humanos y maltratan animales. Es un acto de cavernícolas. Arroba Camilo Sánchez O. Esta reforma tributaria fue diferente a las demás. No se hizo para llenar el hueco fiscal, sino para generar equidad. Vamos ahora a los temas para contar con nuestra directora Azucena Liévano. La Comisión de Equidad de la Mujer le rindió un homenaje a todas las mujeres en su día. Se resaltó a un grupo de líderes y madres comunitarias. Como mujer rural, es una gran satisfacción y saber que hay muchas más mujeres en el sector rural que estamos aportándole a este país. Y a propósito de este tema, el senador Camilo Sánchez, a través de NS Noticias, le envía un mensaje a todos por el respeto a la mujer. Como hombre, como senador de la República, los invito a que tengamos esa conciencia y que hagamos verdaderamente el cambio que requiere Colombia en aspectos trascendentales como estos. La situación de la minería y de los productos alimenticios serán tratados en diversos foros por la Comisión de Ordenamiento Territorial. El primer departamento será el Tolima. En Ramiriquí, Boyacá, se reunieron los tres poderes públicos para celebrar el Día de la Civilidad en honor del expresidente José Ignacio Márquez, oriundo de ese municipio. Un homenaje, por supuesto, a José Ignacio de Márquez, quien en 1837 se constituyó en el primer presidente civil de la República de Colombia. Hoy se ha resaltado esa condición de ese hombre tan importante para la democracia y para la historia de este país. El Senado le abrió sus puertas a los exponentes de la quinta edición del Festival Francisco el Hombre. Reivindica el origen de la música vallenata. Los artistas pidieron políticas para fortalecer el folclor colombiano. Que luchen, por favor, por este folclor que indiscutiblemente cada vez más cobra importancia y se vuelve bandera del país ante el mundo. Yo le digo, sea usted mentira, sabe la tierra. La próxima semana, más temas para contar. Bien, y hasta aquí la información. Agradecemos su compañía. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto.